Bienvenidos a la nueva edición de Dream Match TV. Para que vean de que el público es real, compadre. Soy Hayame y estoy con mi gran amigo, el Dr. Kier. ¿Cómo estás, Hayame? Bien, ¿y tú, loco? Bien. ¿Qué se cuenta? Aquí estamos jugando mucho. Jugando Street Fighter V particularmente. Ya vamos a entrar a hablar de eso. Así es, loco. Y de hecho, nos toca hablar de lo que pasó. Siempre empezamos con el tema de Dream Match. Estuvo bueno, ¿eh? Porque... Y hay alto que contar, ya. Estuvo bastante entretenido. Bueno, para la gente que nos estuvo viendo en el capítulo anterior, nosotros comentamos que el viernes anterior a esta semana se había realizado un evento dedicado a la AKB48. Sí. Que no es novedad en Dream Match porque ya se había realizado en temporadas anteriores. Pero la gran gracia es que creo que es la primera vez que se hizo en un horario donde topaba con el resto de la gente acá. Horario prime. Claro, que era a las 11 de la noche. Sí. Por ende, se quedaron toda la noche acá. Se quedaron toda la noche y por ende, para que la gente sepa y que lo interesante del caso es que Dream Match estuvo abierto toda la noche. Nosotros lo comentábamos que iba a estar abierto y tú pagabas 3.000 pesos y entrabas hasta las 8 de la mañana. Y así fue. Mucha gente toda la noche. Y fue específicamente a esa hora porque era el concierto allá, era el evento. Claro. Entonces lo tenían que ver obviamente en la madrugada acá para verlo en la mañana. Y créeme que empezó como a las 11 y eran las 9 y todavía no terminaba. No, sí, estuvo la votación y... Bueno, es algo que quizás la gente que no cacha, pero es un grupo que se compone de varios mini grupos. Entonces es mucha gente. Y se llaman 48 porque cada equipo corresponde a 48 mujeres. ¿Qué tal? Saque las cuentas. Bueno, lo importante acá es que usted tiene que saber que cada vez que se anuncia un All Night Long es real, compadre. Sí. Estuvo llenísimo Dream Match el viernes. Sí, particularmente estaba lleno. Estaba muy, muy lleno. Mucha gente bailando, cantando. Y leseando en general, porque de hecho también vino la gente a solamente jugar también. Sí, obvio. Así que estuvo muy entretenido para que la gente sepa que la próxima instancia nosotros la vamos a avisar. Y en segundo lugar, lo que pasó, el torneo de Mortal Kombat XL, el torneo nacional que se realizó acá la semana pasada. Los torneos nacionales de Dream Match, que bueno, aquí son los torneos más importantes que se hacen en el local y que se llaman nacionales porque se invita a toda la gente que pueda participar, que es la que más se da plata, etcétera. Claro. Estuvo realizándose la semana pasada y ganó Ulver Blue River, que el primo de nuestro compadre Kane. El primo de Kane Blue River, que está participando en Mortal Kombat, ganó el torneo y cumplió su sueño, que es ir al Evolution y a estar todos los torneos norteamericanos. También está sponsor. Se ganó un sponsor también, Don... Cuéntanos. Es que no tengo muy claro. Ah. Son estos chicos de Movistar, KLG creo que se llaman. Ya. Bueno, él ahora está auspiciado, ahora es un jugador. Qué maravilloso, es siempre buena noticia saber que ese tipo de cosas ocurren. Tuve la oportunidad de hablar con él antes que se fuera. Obviamente tenemos nuestra pauta que se va a Estados Unidos a participar en el CEO, pero... El fin de él está en el Evo. Sí, no sé, sí, yo lo comentaba por eso. Al CEO se va a pillar con el Kane, así que van a estar allá juntos representando. Él tiene bastante fe. Sí. No le tiene miedo a nadie, loco. A nadie, claro. Entonces estaba bastante motivado. Bueno, nosotros le deseamos el mayor éxito a Ulver Blue River y a toda la gente que está participando en la escena de Mortal Kombat, porque esto no para. Obviamente van a haber más eventos a futuro, pero obviamente le deseamos lo mejor a Ulver. Tiene su logo de Maverick, lo que ha hecho, ¿no? Sí, increíble. Bueno, y este movimiento donde René me está dejando ciego, pasemos a lo siguiente. Marvel Let's Go. Son los torneos que... De vez en cuando se dan acá en el Dream Match. Exactamente, estas son las organizaciones de los torneos que se llaman Let's Go, este no es el primero que se hace. No, para nada. Uh-huh. Y bueno, las fechas se van a ir publicando con el tiempo, pero ahora sí tenemos una segura, que es el 19 de julio. Este 19 de julio hay un torneo de Marvel Let's Go. Marvel Scout. Así que vengan para acá. A la gente que le interesa Marvel, que nosotros comentamos la semana pasada, que ya se empezó a mover de nuevo, está muy interesante. Aquí tenemos... ¡Vamos Chile! Bueno, para la gente que no sabe, estamos grabando Chile, mientras está jugando Chile. Va ganando 2-0, parece. País de copas. Y lo que está pasando. Vamos a lo que está pasando. Torneo semanal de Smash que está ocurriendo ahora en este mismo momento. Nosotros a pesar del partido, bueno, hay gente que está viendo el partido acá, pero otras personas están participando. Bueno, de hecho, los cabros terminaron de hacer su liga y se fueron a ver el partido y algunos se quedaron jugando. Obvio. Pero todo pasando acá, obviamente, comentamos que todavía está todo el mundo invitado para que quiera venir a jugar Smash Bros. A las ligas semanales. Y es importante destacar que hay un nuevo juego para Dream Match en PC. Oh my god. Bueno, esto nosotros lo comentamos para que la gente sepa que acá en Dream Match jugamos de todo, compadre. Sobre todo si se trata de juegos de pelea. Y por alguna creatividad del mejor local del mundo, que es Dream Match, se le ocurrió promocionar Terror Drone. Terror Drone. ¿Qué es Terror Drone? Es un juego de peleas independiente que tiene la gracia que está protagonizado por famosos personajes del terror del cine. Sí, ahí está, bueno, Jason. ¡Terror Drone!
Ahí tiene un fanático. A Don Mech le encanta. O sí. sea, a Don Mech, cacha, a Don Meme, disculpa. A Don Meme. Ahí la gente está gritando su cariño por Terror. Sí. Y Terror bueno. la lleva. Está Hellraiser. Está Chucky. Claro. Bueno, es un juego muy chistoso que la verdad lo estamos recomendando porque queremos crear escena tallamente de él. Sí, ahí está. Para que vean que nosotros jugamos de todo. Ahí están jugando. Guay, qué buen frame rate. Sí. Bueno, en fin. Bueno, la gracia es la talla. Obvio, nosotros estamos pasando bien jugando Terror Drum, así que están invitados a venir a jugar para que vean que jugamos de todo. De es un chiste, la verdad. Pero uno un bueno. Chiste. Uno bueno, sí. Vamos a lo siguiente. El Deathmatch. Oh, todos los viernes. Oye, no, pero para. Nosotros comentamos en el capítulo anterior que hay una sorpresa sí. y no la revelamos. Ahora vamos a comentar qué ocurrió, porque la sorpresa está en el Facebook de Dream Match y en las redes sociales, etc. La sorpresa es bien buena. Bien buena, es inusual. Buena. Demuestra bastante que Dream Match está motivando por no solo que haya un lugar donde venir a jugar, sino también que el lugar sea especial. Claro. Tiene alguna cosa chistosa y graciosa. Entonces, en una creatividad. En una locura. En una locura que debe haber salido de un meme. Hay una jaula. Hell in a cage. Hell in a cage. Exactamente, cuando están jugando acá el Deathmatch, los equipos entran en una jaula que fue desarrollada por Elfos, parece. Elfos Technologies. Claro. Ya. La jaula es de Mithril. Ah, mira tú. Entonces la gente entra ahí, entran los dos equipos. Bueno, el que no ha venido a Dreammatch debe saber que hay dos monitores con uno a los Japón, grande, claro. A los Japón, que son dos máquinas conectadas. Entonces la gente puede ver con tranquilidad qué es lo que está pasando en la pelea. Pero se cierra un sector del Dream Match donde se coloca la jaula y solamente los jugadores pueden entrar. Qué maravilloso, hermano. Espero que con el tiempo haya música de entrada, que es lo que le estaba diciendo. Un tirantrón. Claro. De hecho, bueno, aquí claro. también se puso luces, estaba todo como color azul. Sí, hay sí. gente que decía que parecía tople ese día Dream Match. Me parece que hay registro fotográfico del momento. Sí, ahí pueden ver en el Facebook oficial. Y fue muy interesante para la gente que quiere venir y pasarlo bacán los días viernes. Se están realizando los Deathmatch. ¿Quieres comentar algo del Deathmatch en sí? Bueno, Team DM sólido, como dice ahí. Derrotó a OT y a PHD. Ahora me parece bacán que Team DM esté bien sólido porque ahora yo soy parte del Team, cuéntalo. Team Dreammatch. Junto con Baek y otros chiquillos más somos el Team Dreammatch. Y obviamente estás jugando con Sanger. Obviamente estoy jugando con Sanger. Muy bien. Así para la gente que quiera venir a retar aquí, aparte de Team Dreammatch, acá lo tiene. El único Sanger yo creo que... Conozco pocos Sangief en realidad. Ya. Yo creo que a nivel nacional debemos ser una... ¿Minoría? Minoría. Que son, ¿y es súper entretenido Sangief en Super 5? En todos los juegos entretenidos sí, Sangief. El problema es que hay que desarrollar... Es difícil contra otros monos. De hecho, sin ir más lejos, me ganó un FT10 el Rock Lee. Tiene un matchup medio complicado, dices tú. La mayor parte del cast es malo... tiene un buen matchup contra Sangief. Pero tú lo pasáis bien. Me gusta, por eso lo uso. Ya. Pero independiente de eso, siguiendo adelante, ajá. lo que se viene, el Nacional de Smash el sábado 25. Aquí tenemos hoy... Ahí recorto. Bueno, vamos a invitar al final a una persona que se va a referir al torneo Nacional de Smash, que es el sábado 25, pero lo vamos a dejar al final. La última fecha de la Liga Dream Match es el Street Fighter el domingo 26. Street Fighter 5. ¿Quieres decir algo de ello? Se van a juntar las tres ligas, o sea, los tres grupos, A, B y C. Van a jugar todos al mismo tiempo y me parece que va a haber streaming. Muy bien. Así que deberían ver a todos los mejores jugadores de cada liga. Los puntos no los tengo claro aún. Así que posteriormente ya el lunes ya, o el domingo en la tarde ya va a estar listo el bracket del top 16. Que, perfecto, que se viene después. Y el nacional, nuevamente, Street Fighter V es el 2 de julio. El 2 de julio, sí. Claro, que está del torneo ya. Este ya el torneo nacional. Para la gente que está interesada en los torneos nacionales de Dream Match, que son así porque son los torneos más importantes que se generan en el local y se invita a toda la comunidad de videojuegos, están todos presentes acá en Street Fighter V este 2 de julio. 2 de julio. Bueno, obviamente cuando el jefe manda tiene sí. que venir. Venga para acá nomás, venga para acá. Que venga para acá. El tío Meme. Tío Meme. Tío Meme va a hablar de un... ¿Cómo está Don Meme? Tío Meme va a hablar de un... Hola muchachos. De un importante evento que se va a desarrollar en el sur de Chile. Cuéntame. Sí, bueno, esto es una sorpresa, pero yo creo que ya es hora ya de revelarlo, de publicarlo. Como ustedes saben, yo tengo un hobby que lo he llevado, yo creo que he tratado de llevarlo un poquito más allá con unos amigos. Tenemos una banda de música de videojuegos. Muy bueno, bien. Yo participo en otros proyectos igual, pero uno de mis proyectos es el tema de los videojuegos. Y le corremos mano a temitas de videojuegos. Yeah. De varios de arcade, de Super Nintendo, de
De todas las épocas. Oh, claro. Pero en esta instancia hay un evento en Concepción, Barcadia. Un saludo para los chiquillos. Saludo a Barcadia. Barcadia es otro guerrero ahí. Sí, para la gente que no lo está sabe. Está poniendo la bandera en los. En Concepción hay un local de videojuegos donde todo es un bar con Barcadia. Se llama Barcadia. Claro. En Concepción. Y bueno, a los chiquillos les gustó lo que hacemos y nos invitaron para allá. ¿Cuándo es esta cuestión? Esto es el 23 de julio. Así que. Ya, un mes, puta, prácticamente. Un saludo a toda la gente allá en Conce. Vamos a estar tocando, estamos preparando algunas sorpresas, espero que les guste, estamos ensayando. Cambiamos ahí, tuvimos unas roturas y unos cambios, pero nos estamos levantando, así que. Como toda banda bien hecha y derecha, tuvieron una rotación de integrantes. Hubo algunos desfases ahí, pero retomamos con todas las pilas y estamos ensayando a full, así que. Ya, muy bien. ¿Va a haber teclado? Para sí, saber, ¿va a ir ese personaje? Sí, bueno, amigo Tesca. Tiene que estar amigo Tesca ahí. Acá. Muy bien. Les cuento un poquito de lo que es NGO. Es una banda de fans de videojuegos. New World Order. New Game NGO, Order. Claro. New Game Order. New Game Order. Somos 5 integrantes y estamos tratando de llevar un poquito más allá lo que es esto de los videojuegos con música. Uh-huh. Tratar de incorporarlo un poco y irse metiendo un poquito. Diga usted, ¿qué toca en la banda? Yo toco guitarra. Lo que es Led Guitar, la primera guitarra se podría decir, lo que había la melodía, un poco. Bueno, hago un poco de todo en realidad. El líder del tema de la guitarra. El que hacemos el más getting late. Hacemos un poquito de todo. Ahora estamos incorporando sonidos más ampliados también, así que esperamos en los ensayos afinar un poco lo que son los detalles de la banda y que salga bueno. Así que Concepción. Prepárense. Vamos a ir para allá con todo el hype. Así que un saludo a los cabros, a Christopher allá y los chicos que nos invitaron. Así pronto que el disco 23 de julio. Hoy la gente que quiere ir para allá también. Obvio. No estaría malo. Va a ser un evento de KOF y de Street Fighter. Bueno. Va a haber Street Fighter 5, van a haber juegos clásicos. Yeah. Va a haber un poco de todo. Y obviamente ahí, bueno, el que quiera jugar sus rarezas también puede hacerlo. Así que nos vemos en Conce, amigos. La raja, pues. Ya pues. Estaba bien, justo loco. Chao, chicos. Vamos, ya. Y obviamente tenemos lo prometido porque la escena de Smash nuevamente se mueve aquí en Dream Match y estamos nuevamente con el señor Jasper. ¿Cómo estás, loco? ¿Cómo estás, compadre? Bien, bien, aquí participando la novena semana ya de Dream House. ¿Mm? El torneo semanal que se hace de Smash. Le hemos tirado todas las flores pertinentes. Sí. No, y he estado bueno. Hoy día un poco flojo, pero por el partido, pero obviamente. Bueno. Sí, porque la semana pasada, de hecho, superamos ya el límite de día 32. Sí, así, ya le eché la patada a los cabros. Estaba lleno acá. Y es lo que esperamos también para este sábado. Sí, pues si lo recuerdo bien. De hecho, qué bueno que menciones lo del sábado. ¿Nos puede hablar un poco más del Nacional de Smash? Quizá alguna generalidad. Bueno, el Nacional de Smash es conocido porque atrae mucha gente, tanto a nivel de Ciudad Santiago como también de regiones. El nacional. Exacto. Y entonces esperamos por lo menos unas 150 personas, como fue la última vez, más o menos. Creo que eso fue más o menos, no guardo bien la cifra, pero era 140, 150 personas. La última vez que estuvimos contigo hablamos de Smash en un general, pero me gustaría saber ahora que lo comentaste sobre el tema de regiones. ¿Tú conoces la escena en regiones? Sí, o sea, no he participado en regiones, pero sí, estamos al tanto siempre, claro, de los jugadores, de quienes son los mejores en cada región. Generalmente viajan a estas situaciones. No sé si ahora, porque no han dicho nada, pero por lo que hemos visto, al parecer sí van a estar acá presentes. Nada más, igual queda tiempo, para que se enteren. Sí, todavía queda tiempo. No, pero ya saben, si la gente como que tratamos de avisar con tiempo para que se organicen también, para que puedan viajar. Perfecto. Así que, no, esperamos mucha gente acá, de hecho, muy buena. ¿Hay alguna parte en especial donde haya un grupo de Smash importante? Por ejemplo, en Concepción, Antofagasta, no sé. En Concepción yo creo que como la segunda comunidad más grande que hay de Smash. Después vendría Valparaíso, aunque no lo consideramos tanto como regiones, que como lo mismo, sí, que como Santiago, al lado. De hecho, cuidado que hay gente de no, de hecho, muchos de estos players de región viajan semanalmente a venir a jugar acá. Entonces, está al lado. Y también puede ser La Serena, también hay mucho movimiento. Uh-huh. Y Antofagasta también hay mucho movimiento. Yeah. Esas son como las escenas grandes. Uh-huh. Porque también sabemos que hay en Puerto Montt, hay en Valdivia, pero no son tan grandes. No me refiero al nivel, sino que me refiero a la cantidad de jugadores. Uh-huh. No hay mucho torneo comparado con eso. Porque en Concepción, allá son casi torneos semanales, igual que acá en Santiago. Uh-huh. Entonces eso es lo que hace que... ¿Tú sabes dónde, perdón?
¿En qué lugar se hace? Sí, por si acaso hay gente de regiones que nos está viendo. La verdad, no tengo conocimiento. La verdad, no, está bien. Creo que en La Serena se llama Matt Gier. Ah, Matt Gier, sí, Matt Gier es La Serena. El Dream Match de allá. Claro, Matt Gier es un lugar muy similar a Dream Match. Entonces no tengo idea dónde lo hacen. Ya. Pero sé que hacen varios torneos. Y en Mal Sur sé que hacen más torneos, como lo organizan como en universidad y cosas ya. así. Pero no sé la ubicación exacta. Ah, no te preocupes, era por si acaso. Oye, desde la última vez que hablamos, ¿ha habido algún cambio significativo en el juego? ¿Quizás se han movido un poco los tier lists? Y no me acuerdo muy bien. Creo que, no, Bayonetta hubo un parche ahora último, no sé si fue en esa vez, no sé si lo habíamos alcanzado a conversar. Verdad, no creo. Pero ahora hubo un parche que solamente afectó a Bayonetta. Ya. Y le bajaron muchas cosas. Era esperable, la verdad. Sí. Y todos los demás personajes lo dejaron igual. Así que igual, por lo menos por mi perspectiva, están hablando un poco de decir de ya los otros personajes también lo vamos a dejar así. Yo creo que con esa señal de no haberlos modificado. Era el parche para Bayonetta. Claro, fue para Bayonetta y no hicieron nada más. ¿Y qué tanto bajó Bayonetta en el tier list? Yo creo que todavía se está posicionando bien. Creo que todavía no llega un jugador. No está rota que, ahora. Claro, ahora ya no está rota, pero aún sigue siendo fuerte. Bajó mucho. Pero por ejemplo, el cambio más significativo que tú notaste a Bayonetta. Es que le hicieron muchos cambios. Que antes hacía los combos, por ejemplo, el upbeat. Era un ataque que absorbía mucho al oponente y era muy difícil de salir. Ahora se puede salir de entre medio del ataque. Entonces eso facilita las cosas. Claro, pues facilitó de que no hiciera los combos que antes hacía para matar. Igual todavía lo puede hacer, pero ahora es más difícil. Requiere claro, más técnico. Más timing. Más, claro. Y depende ahora también mucho del oponente, del error del oponente. Si el oponente sabe jugarle, ya no es tan tan rota como tan era terrible. Antes. Oye, desde tu punto de vista, ¿Smash requiere algún otro tipo de cambio, algún rebalance de tu punto de Yo creo que todavía requiere cambio. Creo que todavía hay personajes que tienen alguna jugabilidad que lo vuelve un poquito. ¿Como cuál, por ejemplo? A ver, yo creo que Meta Knight tiene un ataque que, o sea, un combo que es muy fácil de hacer y muy bajo porcentaje. Y creo que no es necesario para el personaje para que sea top player. O sea, un buen personaje. Y creo que eso se podría cambiar. Creo que, no sé, en Rosalina, por ejemplo, también es un personaje que pega muy fuerte y que no le han hecho ningún cambio desde que salió. Y hay un personaje, hay un jugador a nivel internacional que es Dabuz, que le va súper bien en los torneos, finalmente o gana o llega muy lejos. Y demuestra que en verdad es un personaje que necesita cambio. Pero ya comparado como salió el juego, ahora está bastante balanceado. Y ahora el juego, en verdad, es un juego muy muy balanceado. Se ven muchos personajes ahora. Cambiaron la escena, ya no es como los tres mejores personajes que se ven siempre. Ahora hay Eso es bueno. Ahora hay un arsenal de personajes que pueden ganar un torneo. Hay personajes que obviamente no van a ser buenos y que no se ven menos, pero a nivel medio también se ven y pueden llegar lejos. Quizás no ganan un torneo, pero sí pueden avanzar. O sea, podríamos decir que los tallos ya no están tan marcados como antes. Claro. Hay personajes que son muy malos, que están en el fondo y no lo van a salir nunca. A menos que le hagan un parche. Como pasó con Mewtwo, que Mewtwo estaba en el fondo y le hicieron un parche y ahora uno de los mejores personajes. Pero ahora, como está el juego, hay muchos personajes arriba, hay muchos personajes que se puede elegir. Yo creo que alrededor de 15 personajes que puede variar, que pueden ganar un torneo. ¿Tú crees que haya otro parche de rebalance dentro del año? ¿Qué tanto también? Yo no sé la verdad. ¿Cuánto se demora más o menos Nintendo en el tema de los rebalances? No hay como una fecha así. Nintendo siempre sorprende así. Sí, aparece nomás de la nada. No hay como una fecha ni nada. Generalmente, cuando se descubre algo, como que tienden a hacer un parche. Cuando descubrieron que Meta Knight y Zero Suit Samus tenían un combo súper fácil de hacer que mataba muy bajo porcentaje, parche. Y cambiaron eso. Bayonetta lo mismo, vieron que era muy fuerte, parche. Con Diddy cuando era roto al principio, parche, así. Pero si no encuentran nada que rompa el juego, lo dejan o lo cambian, pero dejan un tiempo. Así que, y yo creo que está bien el juego, podría tener cambios mínimos. Quizás mejorar los personajes que están más abajo, porque igual sería que lo balancearan más en ese sentido. ¿Quién está bien abajo, por ejemplo? Jigglypuff. Penita. Sí, o sea, es un personaje que tendría potencial si le mejoraran los ataques. Pero ahora como está, no pega lo suficiente para matar. Muere muy rápido el personaje, que muere más rápido el juego. Entonces, yo creo que eso es lo que haría falta, más que balancear a los que están arriba, es mejorar los que están abajo. Perfecto. ¿Y cuáles son tus expectativas para el próximo torneo? ¿Cómo crees que va a estar? Uf,
A ver, yo creo que, de hecho, yo ya sé de mucha gente que se está preparando. Gente que vino hoy día a jugar, pero no a jugar en el torneo porque no querían exponerse. Entonces hay gente que se está preparando en ese sentido. No quiere demostrar. Juntas secretas. Aparte que... Discord. Aparte, como en la comunidad tenemos el ranking, y al realizar el torneo, la posición donde queda uno en el torneo va dependiendo del ranking. El sitio que se realiza. Participar de los torneos igual es un riesgo, porque puedes perder, bajas mucho y después llega el torneo que es importante el fin de semana y estás tan abajo que te toca con uno bueno al tiro. Entonces igual es un riesgo súper grande a participar de varios torneos. Entonces yo sé que toda la gente se está preparando mucho, ¿sí? Están todos esperando que llegue el sábado para... O sea, ¿tú crees que son los torneos más importantes del año? Sí, sí, sin duda es uno de los torneos más importantes del año. Perfecto. Genial. Bueno, para la gente que le interesa Smash pero nunca ha venido a Dream Match o no conoce la escena competitiva de Smash y quiere involucrarse, ¿qué les puedes decir para los que quieran participar en el próximo torneo? A ver, yo creo que lo mejor que podrían hacer es venir los miércoles acá. Sí. Que son torneos que son más como familiares, podría decir. Es como liga. Claro, una liga. No es mucha gente la que viene, se pasa bien, un lugar céntrico acá donde se puede participar. Sí. Y aquí, y como es semanalmente, eso ayuda a mejorar. Es un, como un training al final. Entonces, va conociendo los matchups también. Claro. Sirve mucho para eso. Y si no, también está el free play. Se puede jugar mucho free play acá, entonces es una muy buena instancia para practicar. Perfecto. Y como es semanalmente, eso ayuda mucho. Y si no, también participar de los torneos grandes como el nacional de este fin de semana, porque eso ayuda a mejorar el nivel. Participar de un torneo tan importante, aunque te vaya mal, te ayuda a mejorar, porque es una escena distinta. No es lo mismo que jugar en la casa o jugar un torneo, es la presión. Nunca lo ha sido, nosotros lo sabemos bien. Tener a la gente atrás gritándote. Entonces, esa experiencia lo vale. Sí, es muy útil. Hay que participar. Lo mejor para mejorar en cualquier videojuego es participar de los torneos, aunque pierdas. En principio, todos nos sacaron. Opino exactamente lo mismo. Ser constante. Sí, sí, la constancia hace el... Creo que estamos ahí. Eso, estamos. Bueno, muchas gracias. Tú sabes que para cualquier instancia de la escena de Smash que quieras comentar, los próximos torneos, cualquier cosa que se le ocurra, ustedes tienen la vitrina de Dream Match TV para comentar. Gracias por esa oportunidad. Eso. Y estaríamos, creo. Sí. Nos despedimos en esta oportunidad. Oye, muchas gracias, Kerp. Y compadre, nos vemos en un próximo episodio de Dream Match TV. Nos estamos viendo. Chao, cabros. Que estén bien. Chao.